7:36, volvemos a las calles, nos situamos en el acceso norte de la ciudad de San Lorenzo, allí toda la zona del cordón industrial está con algunos cortes y piquetes. Belén Salvanía, estás allí trabajando, ¿dónde estás ubicada puntualmente? Sonia, mira, estamos en lo que es el acceso a San Lorenzo Norte. Recién veníamos circulando por la autopista Rosario-Santa Fe y hay un dato importante para destacar. A ver. La fila de camiones es de prácticamente 5 kilómetros. Allá se puede ver a lo lejos. Nosotros estamos sobre el acceso a lo que viene a ser la ruta número 10 y por eso tenemos esta vista, si se quiere, un poco más panorámica de lo que está sucediendo sobre la autopista. Primera recomendación para todos aquellos que decidan tomar esta traza, esta conexión entre Rosario y Capital, entre Rosario y Santa Fe, le recordamos que se puede hacer con normalidad porque los camiones están ubicados sobre la banquina. De todas maneras hay que tener más precaución y se prevé, ¿no?, que en el transcurso del día esto se vaya complicando aún más. Y ahí vemos, Sonia, lo que traspasa la ruta 10 y también hay filas y filas de camiones que están apostados sobre la banquina. En minutos vamos a estar saliendo desde lo que es la intersección de la ruta 10 y la ruta 11, donde se confirma el fallecimiento de esta persona y las 5 personas heridas que lamentablemente fueron arrolladas por un camionero que estaba intentando esquivar el piquete. Sonia, estamos a no más de 3, 4 kilómetros, pero sí podemos decir que es verdaderamente muy complicado llegar. Los accesos están realmente más que congestionados. Acá se puede ver sobre nuestra derecha los camiones que están absolutamente parados. Desde que llegamos a este lugar apenas si se movían alguno de ellos y realmente tenemos que decir que hoy la gente de San Lorenzo, la gente de Fray Luis Beltrán, hoy se vive un día realmente muy complicado para todos los habitantes de estas localidades vecinas, teniendo en cuenta que prácticamente todos aquellos que quieran salir con vehículos quedan rehenes de esta situación. En minutos vamos a seguir ampliando, como te decía entonces, desde la intersección de la ruta 10 y la ruta 11, donde lamentablemente tenemos que dar cuenta de esta persona fallecida, de estos 5 heridos, pero bueno, nos va a demorar algunos minutos llegar, teniendo en cuenta que te digo que el acceso vehicular realmente está muy trabado y todo congestionado por camiones. Exacto. Bueno, y reiteramos esto que vos mencionabas también sobre la autopista Santa Fe. Hay que bajar la visibilidad, pero se puede transitar por allí porque los camiones están a la vera, sobre la banquina y no sobre la traza de la autopista Santa Fe. Esto es para todas las personas que tengan que trasladarse hacia la zona de la capital de nuestra provincia. Ese dato es fundamental. La autopista está despejada, los camiones están sobre la banquina, o sea, se puede circular, pero siempre hay que bajar la velocidad, sobre todo porque las condiciones hoy en la calzada no son las óptimas por la lluvia de toda la madrugada. Así se ve la zona del cordón industrial, prácticamente bloqueado el ingreso a la ciudad de San Lorenzo por la manifestación de la CGT a nivel nacional, la CGT San Lorenzo, que ha adherido en el día de hoy. De hecho, por este motivo no hay clases en las escuelas públicas, porque AMSA Fer Rosario adherió a esta protesta. Bueno, Belén, sigan circulando, despacito, cuando vos digas volvemos a hacer contacto para seguir mostrando lo que pasa allí, ¿dale? Dale, cómo no, Sonia, en unos minutitos nos reencontramos. Gracias. 8:22, volvemos a la zona del cordón industrial. Belén, ¿qué pasa allí ahora? Contanos. Sonia, estamos trabajando en la ruta 012 y ruta 11. Esto tiene que ver directamente con la concentración de todos los trabajadores, prácticamente todos los que estaban afectados a este paro de la CGT regional de San Lorenzo, teniendo en cuenta, Sonia, que podemos informar y dar cuenta hasta ahora que se han levantado los piquetes en la zona del cordón industrial, menos en este lugar, donde estamos nosotros instalados, repetimos, A012 y ruta 11, que es donde se están concentrando ahora todos los trabajadores. ¿Por qué el levantamiento de los piquetes? Recién hablábamos telefónicamente con el secretario general de la CGT San Lorenzo, hablamos de Edgardo Quiroga, él nos decía que en minutos nada más va a venir a dar una conferencia de prensa a este lugar para contar básicamente cuáles son las acciones a tomar a raíz del fallecimiento de este compañero de 38 años que falleció en la madrugada cuando fue arrollado por un camión. Vamos a recordar, tenía 38 años, era un vigilador que trabajaba en la zona aquí portuaria del cordón industrial. Es por eso que han decidido levantar todos los piquetes, excepto en el lugar que nosotros ahora estamos ubicados, y en un ratito nada más va a haber la palabra oficial, como decíamos, del secretario general de la CGT San Lorenzo. Todos los trabajadores se van apostando en este lugar. Hace un ratito nada más había algún testigo muy pero muy reservado que lamentablemente presenció el incidente esta madrugada allí en la intersección de la ruta 10 y 11. Fue a declarar esta persona, pero bueno, todavía es
como que los trabajadores se están manteniendo en mucha reserva por lo que se está comentando aquí en este lugar y por supuesto, Sonia, con el dolor que esto implica haber perdido lamentablemente a un compañero. Circulaban versiones de que había 5 personas heridas. Sí. También Quiroga nos confirmaba que no son 5, sino que son 2 personas que han quedado en estado de shock después de la magnitud de semejante episodio. Así que si les parece, en un minutito nada más nos vamos a volver a conectar con la palabra del secretario general de la CGT, que hoy por hoy es lo más importante, para escuchar cuáles son las acciones que van a tomar de aquí en adelante, teniendo en cuenta que se está evaluando la posibilidad de una especie de duelo, teniendo en cuenta la pérdida de este compañero. Así que enseguida vamos a seguir ampliando este lugar. Recordamos que si bien, Sonia, los piquetes se han levantado, recién podíamos ver que los camiones se encuentran cruzados, atravesados, que hay muchísima congestión de estos vehículos pesados, que la zona del cordón industrial está realmente muy complicada para transitar. Pero bueno, oficialmente la palabra era esa. Recordamos que aquí donde sí nosotros estamos instalados, A012 y Ruta 11, no se puede circular en este intercambiador porque está cortado y se prevé que continúe cortado un rato más, teniendo en cuenta que se están esperando a las principales autoridades de la CGT San Lorenzo para que den la palabra oficial. ¿Cómo no, Belén? Seguimos trabajando desde allí mientras vos nos hacías el relato. Mostrábamos a través de las fotos y las imágenes que nos enviaban por el WhatsApp lo que fue ese fatal siniestro, ¿no? Donde aparentemente falleció aplastado por el camión este trabajador de 38 años, que era un vigilador, que pertenecía al gremio Sutra VIP entonces, y que lamentablemente falleció en el medio de este piquete en la madrugada de hoy. Bueno, ampliamos en un minuto con los representantes de los gremios. Dale, Belén. Dale, cómo no. Hasta luego. 6 minutitos para llegar a las 9 de la mañana. Volvemos a la zona del cordón industrial. Ya se hicieron presentes algunos representantes de la CTA. Recordemos lo que ocurrió, un fatal accidente, un camionero que quiso traspasar un piquete, los trabajadores que estaban protestando quisieron impedirlo y uno terminó muerto bajo el camión. Belén, a ver qué dicen las autoridades, qué es lo que va a pasar con la medida de fuerza y demás. Contanos vos. Sonia, hace minutos teníamos la palabra de Edgardo Quiroga, que es uno de los representantes generales de la CGT aquí de la regional de Rosario. De hecho, detrás nuestro todavía continúa en conferencia de prensa, está hablando con muchos de los colegas que se han acercado a este lugar para escuchar la palabra. Resumen rápido, confirmo, se han levantado todos los piquetes, recién era lo que decía Edgardo Quiroga, y otro de los temas importantes también es que se ha decretado un duelo por 5 días. Si te parece, compartimos la palabra, lo que decía Quiroga hace instantes con nosotros. Dale, ¿cómo? Bueno, en primer lugar hemos denunciado y vamos a denunciar este hecho, que no fue un accidente de tránsito, que además no fue un camionero que estaba enojado por estar demorado en la fila de camiones, de más de 10.000 camiones que ingresaron al cordón industrial como todos los días. Este camionero o este hombre, porque no le queda muy grande el título de trabajador del camión, este hombre pasó por arriba del piquete, insultó a todos, que nos iba a matar a todos, pero lo tomamos como un hecho normal, porque a veces suceden en los cortes de ruta estas situaciones. Una vez que pasó el piquete, se trasladó hasta la playa de Oil, de la destilería, donde ya no había más cortes de ruta ni piquetes. Desenganchó el tanque acoplado que tenía y volvió raudamente hacia donde estaban todos los compañeros, que tuvieron que tirarse a la cuneta para salvar su vida, y arrolló al compañero Jonathan Gardinelli, un joven de 38 años, papá de 4 hijos. Y bueno, esta es la situación de este enajenado mental, que es posible que haya estado alcoholizado, es posible que haya estado drogado, es posible también que haya sido mandado, es decir, cualquier cosa puede suceder. En este marco, la CGT, que venía llevando un paro en reivindicación de 27.000 pesos de salario básico para el convenio Copa y ningún despido más, ha decidido suspender la medida de fuerza en el día de la fecha, decretar un duelo por 5 días en toda la región, llamando a los trabajadores y a los ciudadanos en general a una reflexión a esta idea de enajenación que nos imponen desde los grandes medios, desde las patronales, desde el gobierno, donde luchar, reclamar, ganar la calle es enfrentar a los pobres contra los pobres. Así que vamos a decretar este duelo de 5 días.
vamos a llamar a la reflexión. El día 6 de abril vamos a estar otra vez en la calle cumpliendo el paro dispuesto por la CGT Nacional. Después vamos a volver a hacer un plenario para darle continuidad al plan de lucha. También vamos a exigir que se haga una profunda investigación de lo que ocurrió. Por supuesto que sí. Bueno, Belén, ahí escuchábamos a uno de los dirigentes. Claro, ha quedado la medida de fuerza, la movilización absolutamente desdibujada por lo que ocurrió durante las primeras horas, ¿no? Como lo decía, este camionero que terminó atropellando y matando a uno de los trabajadores que estaba allí manifestándose. Claro, y recién nos preguntaban cuál es el clima, ¿no?, que se vive en este lugar donde estamos ubicados, que recordamos, Sonia, es A02 y Ruta 11. El clima es de dolor, básicamente. Recién lo escuchabas a Quiroga, también en una parte de la entrevista, prácticamente se termina quebrando, claro, ¿no? Porque eso es una persona, un trabajador de hace tantísimos años que viene acompañando un reclamo y lo que esto genera. Bueno, recién escuchábamos la palabra de él, Sonia. Recordamos entonces este duelo de 5 días decretado en todo lo que es San Lorenzo. Un duelo que le preguntábamos, ¿va a tener algún un cese de actividad? Y nos decía no, son 5 días que han decretado duelo, pero que se llama a la reflexión. Bien. Y también le preguntábamos cuál es la situación que se vive en el cordón industrial. Nos decía que por el momento ellos están contabilizando alrededor de 400 suspensiones, que esto es prácticamente lo que viene motivando este reclamo. Y se van a estar acoplando, por supuesto, el próximo 6 de abril entonces, a esta movilización, a este paro general de la CGT Nacional. Bueno, allí es donde vos estás parada en este momento, vemos una gran concentración. En los otros lugares se levantaron los piquetes, la circulación es normal, Belén. Sí, Sonia, confirmamos que la circulación es relativamente normal. Claro. Al menos nosotros hace media hora que circulábamos por los otros accesos y todavía han quedado algunos vestigios de gomas quemadas, la policía, camiones que todavía se han acoplado en ese lugar, pero esperamos que en pocos minutos la circulación sea normal. Recién lo confirmaba Quiroga, levantamos todos los piquetes hoy y durante 5 días, jornada de duelo entonces. Gracias, Belén, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, gracias a todos que a través de redes sociales y a través del WhatsApp nos ayudaron para, bueno, sumar más información y material para contar lo que está pasando en este momento en el cordón industrial, como los videos que recibíamos, ¿no, Lucas? Exactamente. Así que les agradecemos y les recordamos que se pueden seguir comunicando y en el resto del día también, porque lo recibe el área de prensa de Canal 5, así que al 3412-555-555 te puedes comunicar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a 7 de la mañana acá en Rosario Directo. Chao. Buen día.